chenjira. Zenuku, esto es peligroso. Vuelve a casa. Bayek, ¿has vuelto? ¿Dónde está Chenjira? Quería ver calaveras en el cubil de las hienas. Pero las hienas volvieron. Yo corrí hacia aquí. Chenjira fue hacia la tumba. Tuviste suerte de que las hienas no te persiguieran. Vuelve al pueblo. Encontraré a tu hermano. ¿Qué? ¿Se lo cuento a mis padres? Chenjira te metió en esto. Será él quien lo cuente. Ahora vete. ¡Chenjira! ¡No te muevas! ¡Estoy yendo a por ti! ¡Valle! ¡Eres tú! ¡Has regresado! ¿Cómo pudo pasar Chenjira por aquí? Chenjira, ¿te encuentras bien? No puedo creer que hayas vuelto. No deberías estar aquí. Me escondo de las hienas. Ya me lo ha contado Zenuku. ¿No te basta con meterte tú en problemas que también pones en peligro a tu hermano pequeño? Pero es que ahora sin Gemu. Ya lo sé, yo te entiendo. Vamos a sacarte de aquí. Vaya, mira esto. ¿Qué puede ser? Ojalá la entendiese. Tiene que ser muy vieja. Algún día aprenderé a leer para entenderla. Escritura arcaica, del Imperio Antiguo. ¿Por qué lado has entrado? Por ahí es donde están las hienas. Valle, quería decirte que
buena. ¿Qué sucede, Chenshira? Lo de Gemo fue mi culpa. Me preguntaron dónde estabas, pero no pensé que nadie fuese a salir herido si se lo decía. Chenshira, no te sientas mal. ¿Cómo podías saber lo que iban a hacer? Cualquiera habría hecho lo mismo que tú en tu lugar. Eso haré. No te alejes. ¡Hiena! ¡Escóndete, Chenshira! ¡Siguen aquí! Bueno, puedes empezar por cuidar de tu hermano y no llevarle a sitios peligrosos. Lo prometo. Volvamos a casa.